Hola, ¿cómo están, familia bonita? Un gusto y un placer saludarles en esta mañana. Un gusto, en serio, que estén con nosotros ya a través de Super Channel 12 y también nos escuchen a través de Recuerdo 96.7. Quédense acá porque viene Karina Mujica, es martes, y vamos a hablar de la psicología y la alimentación. Así que, por favor, quédate, no le cambies. Volvemos. Y bueno, señoras y señores, ya estamos acá en el programa Abrazando la Vida. Un placer saludarle y bueno, saludo con mucho gusto a mi compañera y amiga Leslie de la Garza. ¿Cómo estás, Leslie? Pato, muy bien. Yo súper contenta ya que la semana vaya avanzando y pues traemos la actitud. Toda la actitud, así que quédese con nosotros. Es martes de Karina Mujica y hoy tiene un tema muy interesante que, bueno, viene relacionado, ¿no? La psicología, la alimentación y muchas cosas más de las cuales se derivan algunos trastornos. Y, bueno, ahorita va a llegar ella y nos va a explicar todo esto, pero usted quédese y puede estar en contacto con nosotros ya en este momento. Claro que sí, se puede comunicar con nosotros al 78-22-815 y si gusta mandaros un mensaje, ya sabe, vía WhatsApp al 878-122-2222, también la transmisión totalmente en vivo en Facebook, Super Channel 12, se va directamente a los videos y tiene esta transmisión, ya sabe que nos puede mandar saludos, alguna petición de algún tema o simplemente alguna duda que vaya surgiendo durante todo este programa. La gente puede estar en contacto ya, ahí salía en nuestra pantalla la transmisión en vivo del Facebook, en serio que nos encanta que nos escriban y nos digan en dónde nos ven, si quieren mandar un saludo especial para alguien, tanto en la República Mexicana, en Estados Unidos o el mundo. Gracias por vernos. Lógico, cuando recibimos mensajes de diferentes partes de la República, pero más cuando es de otras partes del mundo. Sí. ¡Wow! ¿Hasta dónde podemos llegar? Ayer me preguntaban, ahí en la capital del estado, me decían, oye, ¿qué onda? ¿Cómo nos podemos ver ahí por internet? Digo, claro, y todos los programas los pueden ver en la mañana tempranito, no sé, por en vivo de 9 a 10 y después ya en YouTube, ¿no? Que están todos nuestros programas. Así es. Esto es muy importante para que usted nos vea y si se pierde algún programa, ahí lo pueda encontrar. Es más, lo invito para que entre a Abrazando la Vida en YouTube, en nuestro canal oficial de Super Channel 12, y ahí va a ver todos los temas porque están titulados, ¿no? El programa de hoy, fecha tal y el título. Entonces usted lo puede compartir a quien más lo necesite, un consejo para ellos y para nosotros, aprendemos juntos. Sí, sí, claro que sí. Y por ejemplo, si algún invitado para usted es muy especial, todo lo que él tiene para decir en cada uno de los programas, pues puede buscarlo, ahí como lo mencionabas ahorita, pues viene el nombre, el título de la persona, el especialista que vino, entonces usted puede buscar cada uno de pues esos mensajes y sobre todo, más allá del mensaje, sino esos programas en donde han traído esa información, que usted le va a servir muchísimo y como lo decías, que lo compartan en Facebook, que lo compartan y no solo en Facebook, en su página de Facebook, sino también se lo compartan a alguien más que en estos momentos necesite de una información de nutrición, de alguna cuestión psicológica. Y bueno, en este tema, el día de hoy, pues muy especial, vamos a combinar esas dos cosas, ¿no? La visión psicológica y la visión nutricional. Y entonces, ¿cómo tienen relación esto? Vemos que en algunos aspectos, pues nos cuesta mucho trabajo ser dedicados, ser perseverantes. Uy. Pero eso tiene que ver mucho con nuestra personalidad y es por eso que no podemos llevar a cabo una dieta, porque nos cuesta mucho trabajo nuestra persona tener ese compromiso. No sé si te ha tocado, Pato, tú has dicho que has seguido alguna dieta, pero ¿qué tan difícil ha sido para ti? Pues imagínate cómo están mis carnes ahorita, eso quiere decir que realmente las seguimos, llegamos a un cometido, llegamos a una meta y estamos felices. Yo creo que, al menos para mí, como para muchos que han seguido un régimen alimenticio, cuando llegas a la etapa que dices, wow, me siento bien, me siento joven, me siento a todo dar, pero luego empiezan a llegar los vicios, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ven, te vamos a una carnita asada. Sí. Oye, ¿sabes qué? Ven, te vamos a la pastelería. ¿Sabes qué? Compré un postre, ¿sabes? Y empiezas a chiflarte, ¿no? Y es cuando empieza. Vuelves a las costumbres. No pasa nada, hombre, no pasa nada realmente. Es más, como ya bajé, pues puedo volver a bajar y empiezas a meter en tu cabeza algunos vicios o algunas malas ideas que realmente te llevan otra vez al peso que tenías. No es un rebote, como dices tú, es algo difícil, es algo que nos cuesta realmente llevarlo a cabo. Cuando se llega a la meta, como cualquier sacrificio que se lleva a la meta, pues digo, es satisfacción, ¿no? Pero realmente cuando no lo cumples o cuando ya lo cumpliste y regresas otra vez a tu mismo estado de peso en esta ocasión, o todavía más peso, dices, híjole, qué triste. Te empiezas a frustrar. Y lo tengo que hacer, ¿no? O sea, ¿sabes cuál es el camino? ¿Sabes por dónde le debes de dar? Y se te hace difícil.
Ah, pero para comer, qué bonito, sí, ¿no? Sí, sí, como te comentaba, o sea, entras en frustración, es decir, otra vez me va a volver a costar, pues como dices tú, no nada más lo que me costó la vez pasada, sino probablemente el doble del esfuerzo para poder conseguir esa meta en donde me siento bien, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sabemos que la relación con los alimentos tiene mucho que ver de cómo nuestro cuerpo funciona para llevar, por ejemplo, los carbohidratos, qué tan bueno es ese azúcar, para nosotros sentirnos con muy buen ánimo, el dormir bien. Y entonces Karina hoy nos va a venir a platicar cuáles son algunos de los alimentos, cómo es que debemos de relacionar de una manera correcta. Recordemos que la psicología va mucho de la mano con la nutrición. ¿Cómo vencer esos escalones o cómo subir esos escalones realmente que nos cuestan bastante? Digo, a mí me cuesta subir los escalones de aquí el nuevo edificio, ¿no? Imagínate, sí, cuando tienes un escalón que no puedes subir, realmente no, es una metáfora, ¿no? Lo digo porque realmente batallas, sí, demasiado, ¿no? En tomar una decisión y bajar de peso. Pero qué bueno que comentamos este tema y qué bueno que viene Karina, porque no nada más es el sobrepeso, también vamos a hablar de la anorexia, estas costumbres, estos males psicológicos que te llevan a muchos problemas dentro de las dietas, ¿no? A lo mejor hay el caso contrario, ¿no? La mujer que dice, no, es que yo ni como, yo me quiero ver bien delgadita, ¿no? O bien, sí, delgadito, yo me quiero ver estético. Y empiezan con problemas de bulimia, de ansiedad. Es todo psicológico, ¿eh? Sí, sí, y como bien lo mencionas, estos trastornos, es triste ver que la autoestima de muchos de nosotros, y me incluyo, ¿no? Porque en algún momento hemos tenido esos días bajos en donde sentimos que nos vemos feos, en donde no nos sentimos contentos con lo que refleja el espejo, y estas jovencitas que sabemos que la adolescencia es así como que un momento crítico, ¿no? Y en esta búsqueda de pertenencia, de pertenecer a algún grupo, de ser esa chica ideal, pues buscan la manera que sea para conseguir esto, ¿no? Y encontramos muchas páginas en internet donde se les incita a las jovencitas, ok, ¿quieres ser bulímica? Ok, yo te, órale, voy a decir, véngase, cómo eres parte de nuestro grupo. Recordemos el caso de, no sé si recuerdas que antes para ser modelo tenían un estándar, ¿no? De peso y, sí, estatura y demás. Entonces todas querían ser modelos y recordemos, yo al menos me acuerdo de muchas noticias, al menos en Brasil, de ahí salían bastantes modelos profesionales y decían que estaban muriendo porque querían seguir un ejemplo o querían trabajar su cuerpo para poder ser modelos profesionales y se morían. Aquí en México recordemos el caso de Anaí, por ejemplo. Ajá. Anaí que, bueno, gracias a Dios ya agarró sus carnitas, se ve bien, se cuida, ya acaba de tener su bebé, es feliz allá con su esposo, pero lo importante acá es que pasó por una etapa bien difícil en su vida que se andaba muriendo. Después ella dijo, ¿sabes qué? Es que yo tenía en mi mente, o sea, mis señales del cerebro, sí, me decían, es que no comas, mira, te ves bien, así. Y ella iba muriendo, afortunadamente, salió adelante y, bueno, recibió apoyo, ¿no? Recibió apoyo y pudo salir adelante de este trastorno, que, bueno, es de lo que vamos a platicar el día de hoy con Karina Mujica. Es lo que te digo, ¿no? Nada más hablamos de engordar y de estar de sobrepeso, pero sí, no nada más es eso, son muchas cosas si, y muchos factores, simplemente, ¿no? Si no te sientes contento contigo mismo, ahorita vemos que el boom son las operaciones. Claro. Y prefieren... Hasta dice, no, si no le gusta... que se opere. ¿No? Sí, ¿no? No hay mujer fea, sino que no tiene dinero. Belleza, o sea, aplican este tipo de comentarios, entonces prefieren el cuchillazo en vez de tener esa fuerza de voluntad en donde digan, voy a alimentarme bien, voy a cambiar mi estilo de vida. Bueno, ahí está, ahorita vamos a platicar con nuestra profesional, ya hablamos hasta de cuchillos y cirugía. No, por favor, bueno, como dice una amiga aquí, si tiene dinero, que lo haga, que se las ponga. No. Bueno, vámonos al corte comercial, regresamos, por favor, no le cambie, quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Volvemos. Con gran orgullo, quiero decirte que el Partido Verde es el único que cumple lo que promete. Siempre trabajamos para que nunca le falte medicamento y atención médica a tu familia, para incluir la educación ambiental en las escuelas y que tus hijos tengan una educación de calidad, para seguir combatiendo la inseguridad, para evitar el maltrato animal y proteger la riqueza natural de Coahuila. Soy José Refugio Sandoval, vocero del Partido Verde. No olvides que el Verde es el único que cumple lo que promete. El gobierno federal prometió que con la reforma energética, la gasolina, luz y gas no subiría. Nos mintió. Los partidos de siempre aprobaron la reforma energética y fiscal y también el gasolinazo. Ahora los mexicanos pagamos su corrupción. Los diputados de Movimiento Ciudadano están del lado de los ciudadanos y votaron en contra. Proponemos una solución. Que el gobierno federal reduzca el IEPS. Únete. Hashtag reversa el gasolinazo. Movimiento Ciudadano. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado.
Le dimos voto a nuestra voz y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos. Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa, la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE. ¿Quién te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza? ¿Quién te inculcó el amor por la lectura? ¿Quién te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón? ¿Quién te enseña a superar cualquier desafío? Es un maestro. Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros, apoyemos la educación. Somos Turquesa, somos Nueva Alianza. Mensaje de Jesús Berino. En el PRI hablamos y trabajamos de frente, sin doble moral como esos azulillos que ahora no se sabe de qué color son. Camaleones que se venden al mejor postor y que botaron el gasolinazo. Y ahora echan culpa a otros. Que no te den pan con lo mismo. No permitamos que familiares del narco y la delincuencia regresen vestidos de azul o de naranja. Proceso interno para la postulación de candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional. Con 13 minutos, buenos días, gracias por estar en contacto con nosotros y le mando un saludo a todos aquellos que no pueden levantarse de la cama pero nos están viendo o nos están escuchando. Nos acordamos de ustedes, para que digan después, Pato, que no me manda saludos y que nada más porque no le pongo a la tele yo ni hablar por teléfono. A ustedes le mandamos un beso enorme a esta camita. Sabemos que hay algunos enfermitos, los queremos mucho y a echarle muchas ganas. Recuerde, las penas y tristezas hay que mandarlas a volar. Mandarlas llegó con a nosotros. Volar. Nada más y nada menos que Karina Mujica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pato? Bienvenida. ¿Cómo Leslie? Estás, hermosa? Sí. Oye, Karina, dábamos una introducción al tema, ¿verdad? Pero tú eres la profesional y vienes a hablarnos de esto de la psicología y la alimentación. A ver, platícanos. Bueno, sí, tomamos el tema de la psicología, de la alimentación, porque es un nuevo tema. Ajá. De hecho, es una especialidad que se está dando dentro de la rama de la psicología. Porque la alimentación, la relación de la alimentación y mente es muy importante. No nada más somos cuerpo solo, sino también nos rige una conciencia, ¿verdad? Una mente que nos da señal de mandato, que tiene hambre, que tiene antojos, que tiene necesidad de combustible para poder seguir viviendo. Entonces aquí hay una frase que dice, vives para comer o comes para vivir. Y muchos estamos acostumbrados, inclusive, ¿verdad?, a comer, a vivir para comer. Yo vivo porque comer es como mi deleite, lo que me encanta, lo que me gusta. O como para poder vivir, es al revés. Entonces es una cuestión de conciencia. Y bueno, hay un trastorno, sí existe un trastorno de la alimentación porque hay una necesidad, dicen los psicólogos de la alimentación, que hay una relación de mente-cuerpo porque hay una necesidad, un faltante de nutrientes a nivel integral. Okay. Un nutriente de falta de amor, un nutriente de falta de cariño, de aprecio. O sea, sí puede ser eso. Cuando, por ejemplo, el niño o la niña está chiquita, ¿no? Uh-huh. Y le dice por ahí, recibe una palabra mal vista, por ejemplo, estás gorda, o pareces tonina, o entonces tonina, sí, o eres un ñoño, ¿no? Entonces eso ya se le queda en la mente de claro. De la pequeña, del muchacho, entonces crece y se queda con eso en su mente. Y hay muchos trastornos, inclusive de los adolescentes, que comen de menos o comen de más. Pero esto puede, me quedé con la pregunta aquí en la mano. Pero eso puede pasar de los dos lados, ¿no? Por ejemplo, si tú llegas y le dices a un niño, estás bien gordo. Sí,
El niño puede seguir estando gordo, pero se va a quedar con el trastorno de que es que me dicen gordo, pero no, yo quiero seguir comiendo. O el otro lado, ¿no? En que estás bien gordo, ya no quiero comer nada. Ya quiero estar flaco porque me hacen bullying y yo ya no quiero. O sea, hay los dos lados, ¿no? Y fíjate que no nada más se tienen que esperar a que lleguen a la adolescencia, sino también ya desde niñas vemos niñas que es que no quiere comer. ¿No? Y están preocupadas las niñas de 8, 9 uh-huh. años, porque ellas quieren verse como el estereotipo de las muñecas o la televisión, sí, las cantantes. Entonces, sí. Algo muy, a ver, nada más para concretar. Entonces, lo que mencionas ahorita es que tiene mucho que ver el trastorno, o sea, que nosotros como padres, como familia, generamos este trastorno de alimentación por esa falta de cariño, uh-huh. en donde luego después los hijos o la parte de la familia, algún integrante de la familia, busca llenar esos vacíos en donde no se le dio ese amor, no se le dio ese cariño, al contrario se utilizaron palabras ofensivas y entonces luego este niño lo vuelca totalmente a la comida y ahí es donde vive para comer, para llenar esos vacíos, ¿es así? Así es, la falta de abrazos, okay. la falta de cariño, de atención, hay niños que comen desmedidamente o comen mal, de una manera bruscas, saborazan para llamar la atención. Wow. O algunos niños que la comida se la introducen en las narices o en el uh-huh. oído, porque algo ellos quieren llamar la atención de los papás. Ojo, ve cómo se desarrolla la psicología de la alimentación en tus hijos. Hay niños que dejan de comer, hay niños que comen de más, entonces tiene que ver realmente lo que ellos están sintiendo, lo que están viviendo dentro de ellos. Puede ser que en la casa todo sea muy perfecto, pero en la escuela a veces hay problemas entre los compañeros uh-huh. y puede que observen más a los niños. ¿Qué porque podemos es hacer? Ahí donde comienza el trastorno, así es, no que es ya de grande, sino desde chiquitos. De chiquitos. ¿Qué podemos uh-huh. hacer como padres de familia cuando vemos una señal de la cual nos estás platicando? Cuando vemos a nuestros hijos que nos dan alertas sobre esto, digo, a lo mejor ahorita la gente, ay, mi hijo se mete nariz, comida en la nariz, en el oído, sí. No lo ves mal. Ey, sí. No andas haciendo eso, no seas grosero, no sé, pero es un trastorno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, nosotros como padres, lo primero que nada, platicar más con ellos, tener más actividades físicas. A veces, por las ocupaciones, no vemos a los hijos todos los días, no jugamos con ellos, no platicamos. El centro de la mesa es el centro del núcleo familiar donde se deben de platicar las cosas que pasan durante el día. Uh-huh. Y a veces no sucede eso, ¿no? Buscar ese tiempo familiar yo sé que hay mucha gente que trabaja todo el día, que los niños están escuela, saliendo, están en guardería y luego los van viendo como a las 5 o 6 de la tarde, hay otros hasta las 7 u 8. Ya nada más para cenar y dormir. Claro que ¿verdad? Sí, entonces uh-huh. buscar ese tiempo con su hijo para que no haya ese problema, conocerlos más, porque a veces no conocemos a los hijos ya cuando de repente ya tienen 13, 14 años y tienen trastornos alimenticios. ¿De dónde? ¿Qué hice? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces ahí se empiezan las preguntas, entonces es mejor siempre conocer a tus hijos desde chiquitos y ya saber qué es lo que están sintiendo, pasando. Y que haya esa comunicación. Okay. Llevar una buena relación. Vamos a ir a un corte comercial y no se me olvida con lo cual empezaste. También empezaste con en el tema, hablando sobre las personas que encuentran o no encuentran su desahogo en la comida. Uh-huh. Personas mayores. Uh-huh. Ahorita quiero que me digas qué tienen que hacer también ellos, porque normalmente hay gente que yo conozco y de hecho me he incluido, que de repente, pues, ¿qué hay que hacer? Pues nada, vamos a cenar, ¿no? O vamos a comer. Y vas y comes. Estás comiendo y ya estás pensando, ¿qué vas a hacer en la noche? ¿Con quién voy a juntar? Y le hablas a esa persona, ¿qué onda? ¿Qué vamos a cenar? Pues para comprarnos. O sea, estás comiendo y ya estás pensando en la noche qué otra cosa vas a hacer, pero todo va relacionado con la comida. Algunos dicen, fíjate lo que te voy a decir, es que en Piedras no hay nada que hacer. O sea, todo el mundo va a los restaurantes porque no hay un bosque, no hay un parque, no hay un zoológico. O sea, esto también tiene que ver. O sea, no porque no haya algo. Muy buen punto. ¿Verdad? No es porque, no, porque no haya algo, no puedes hacer una actividad. Vete a caminar. ¿Por qué no dices, tengo que ir a caminar? Sí. Tengo que hacer ejercicio. Déjame llevar a los niños a pasear o no sé, ¿no? Entonces, ahorita me platicas y me das una respuesta okay, sobre claro eso. Que sí. Porque yo sé que eso es muy común, al menos en nuestra ciudad de Piedras Negras. Vamos al corte comercial, regresamos. Esto es Abrazando la vida. Volvemos.
Colegio México, valor y confianza. La mejor institución educativa que te ofrece escolaridad desde maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, con formación pastoral y prestigiado sistema bilingüe. Instalaciones de primer nivel, auditorio, cancha de fútbol sintético y los primeros lugares en aprovechamiento y cultura. Acreditado y actualizado en calidad educativa. Visítanos en Tepic 511, Colonia Nísperos, o llámanos al 782-5536. Búscanos en Facebook, Colmex Bilingüe. Educamos mentes y formamos corazones. Colegio México. Más pavimento en Coahuila. Con una inversión histórica cercana a los 1,000 millones de pesos, el gobierno de Coahuila inició la pavimentación de 3 millones de metros cuadrados en 2,700 cuadras de 400 colonias o comunidades. Así mejoramos nuestras calles en todo el estado. Coahuila con seguridad avanza. Gobierno de Coahuila. Declárale tu amor con Super Channel 12. Si quieres proponerle matrimonio o pedirle que sea tu novio o novia a esa persona que amas, Super Channel 12 te ayuda a lograrlo. Si eres mayor de edad, solo tienes que mandarnos tu historia de cómo sería tu propuesta de amor y enviarla acompañada de una fotografía con tu pareja vía inbox a nuestra página de Facebook. La historia más original tendrá grandes premios, además de que será grabada y transmitida en nuestros diferentes programas. Ya sabes, este 14 de febrero, declárale tu amor con Super Channel 12. En esta temporada de frío, es importante proteger el medidor y las tuberías para que no te falte el agua. Evita que se rompa el medidor y tener que comprar otro. Cubre el medidor con papel, periódico y bolsas de plástico y ajústalo con una cuerda, mecate o cinta adhesiva. Recuerda dejar descubierta la carátula del medidor. Cimas es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Fuerte Asegurando Hogares. El municipio de Piedras Negras asegura tu patrimonio familiar hasta por 90 mil pesos contra inundación, incendios y tornados. Pagando tu predial durante febrero con un 10% de descuento, el seguro es gratis. Puedes acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. La frontera fuerte de México. Y fuera del aire, señoras y señores, lo que usted no sabe es que estamos platicando de comida. Le decía a nuestra invitada que es, al menos la situación en nuestra ciudad de Piedras Negras, no hay muchas cosas que hacer. Digo, si hay actividades, hemos hablado con Odín de cultura, de andar en el teatro y aquí y allá, pero no es como en otras ciudades que hay un bosque o que hay el zoológico o que hay un teatro enorme donde puedes disfrutar, no sé, de bailables y demás. Aquí son tenemos costumbres, uno. Sí, ¿no? Sí, pero son costumbres porque, por ejemplo, hablábamos de la macro, ¿verdad? Hablábamos, sí, del paseo del río. ¿Por qué no decimos, bueno, vamos a caminar, vamos a tomar aire, vamos? Pero no, lo más fácil es, ¿sabes? Que pues vamos al restaurante donde todo el mundo está, vamos para allá, ¿no? Porque pues ahí hay que estar conviviendo, ¿no? Sí. O si no, pues vamos al cine. ¿Y en el cine qué haces? Pues vas a comer. O porque no puedes estar viendo la película solo. Hey, tráete unas palomitas acarameladas, sí, por favor. Y si puedes, que le pongan la mitad acarameladas y las otras y de mantequilla, sí, sí. Y me traes unos corazón de nuez, pues para, mientras, ¿verdad? Y luego el refresquito o el ice. Entonces empiezas, sí, a comer. No estoy hablando por mí, no crean, ¿eh? No estoy hablando por mí. Pero es lo que hacemos, es nuestra actividad, ¿sí? Comida lo hacer? Relacionamos con todo, convivir. Con todo, así es. Bueno, voy a hablar de los antojos. Ajá. Porque yo creo que todos estamos incluidos, incluyéndome a mí, antojo. Pero los antojos los tenemos que ver ahora diferente. Bueno. Antojos no es señal de culpabilidad, sino es señal de que algo me está pidiendo mi cuerpo. Y el número uno, que es más común, es una falta de nutriente integral, en el cual incluye esa relación con Dios, esa relación con tu fe, que, okay, tú vives. Uh-huh. A veces no nada más es un cierto día de la semana de ir y adorar y orar y todo lo que el humano necesita, sino también una relación diaria de agradecimiento, porque esto llena el alma, llena el espíritu y llena tu cuerpo. Entonces, de ahí depende todo. Número dos, la relación con tu familia, tu esposo, tus hijos, a ti misma, esa aceptación por ti misma, de mirarte al espejo y decir qué bella soy, o de no decir negatividad de ti mismo, uh-huh, simplemente.
entabla esa relación de nuevo con personas que a lo mejor no te llevas bien y de hacer algo diferente. Y número tres, en tu trabajo, el ambiente en tu trabajo. Sé que siempre hay gente difícil, ¿no? En el trabajo. Claro. Que siempre hay una que está envidiosa o que, ¿verdad? O que alguien, un jefe muy exigente. Sí. Entonces siempre, eso es parte de la vida. No quejándonos de la situación en que estemos, sino que verlo como parte de la vida, porque eso genera en nosotros un carácter de crecimiento. Entonces, de esa manera verlo. Te voy a decir por qué estas relaciones tienen que ver con la alimentación. Ahorita, en este momento, hay otro factor que también es el cuerpo. Puedo tener muchísimo trabajo, muchísimas actividades en la iglesia, a lo mejor me la vivo hincada todo el tiempo, pero no me cuido. Mi cuerpo, como todo lo que yo quiero, o como chatarra, entonces ya no va de acuerdo a lo que estás viviendo. Entonces, okay, también ahí hay otro, son cuatro factores que deben de estar de la mano. Si uno falta, los otros tres se descontrolan. ¿Sí? Número uno, tu relación con Dios. Ajá. Número dos, tu relación con tu familia, las relaciones personales. Número tres, tu relación en tu trabajo, ¿sí? El ambiente en tu trabajo. Sí. Empieza tú por ser esa persona que hace la diferencia. Hace el cambio. Así es. Y número cuatro, tu relación con tu cuerpo. Contigo mismo. Contigo mismo, exactamente. Ahorita que lo mencionabas, y yo sé de personas que son muy espirituales, digo, si nos enfocamos un poquito en la Biblia, en el tiempo en el que estuvieron los 40 años, ¿verdad? Que los estuvo con la tierra prometida, ¿verdad? Uh-huh. Hablaba Dios de que el alimento, cuando estaban comiendo y bebiendo y festejando, hablaba despreciativamente, ¿no? Ahí están en sus deleites. Y ahorita que lo mencionas, me remonta a en ese pasaje de la Biblia donde te explica que los alimentos no precisamente son lo que llena el alma. Y que ahorita lo mencionabas tú, es esa falta de tener pues ese equilibrio contigo mismo en tu interior y lo quieres llenar con alimentos, quieres llenar todos esos vacíos llenándolo todo el tiempo de un antojo, de un pero ¿sabes qué te falta? Entonces, no estás bien espiritualmente, no estás bien con tu familia. Dice por ahí Leslie y Karina, es que estoy en la depre, con un botezote de nieve así grandotote y una barra de chocolate, no, estoy en depresión y así se me quita todo, o sea, no es cierto. Sí, no es verdad. Otro factor de los antojos es la falta de nutrientes. Si no tienes los minerales suficientes, las vitaminas, el agua que tomamos diariamente suficiente, ¿verdad? Entonces, si no se ingiere eso, entonces hay antojo. ¿Por qué? Porque el cerebro está pidiendo señal de hambre, que no se han reunido los nutrientes necesarios del día, y te va a seguir pidiendo hasta las 5 o 6 de la tarde y hasta la noche antes de que te duermas, te da una hambrita y dices, ay, tengo hambre. Te despiertas y vas y comes, no sé, algo. A leche, cereal. Y es que sí, y eso es fatal. El antojo, bueno, sí es algo chiquito que decimos, como dices tú, la hambrita chiquita, la hambrita, que nada más con una barrita, con unas galletas, con unos fritos se te quita. Entonces, lo más seguro es que sea sed. Simplemente a tu cuerpo le haga falta agua y por lo tanto lo puedes saciar rápidamente con algo simple como las galletas, los fritos, un dulce. Entonces hay que echarle mucho ojo. Cuando recién empezamos el programa y tú lo mencionaste, hablábamos de las personas adultas que también tienen este comportamiento en donde tienden a comer todo el día porque a lo mejor no tienen tanta actividad física. Y entonces, ¿qué decirles a ellos? Bueno, primero que nada, no permitir que el aburrimiento te consuma, porque terminamos todas nuestras actividades y ya hay un aburrimiento, vas al refri, lo abres y fíjate, muy bien, si lo abres y ves salchichas, queso, pan, leche, obvio que va a salir algo ahí, ¿no? O sea, que tienes todo, ajá. Pero si tú abres el refrigerador y ves hortalizas, lo que son las verduras, las espinacas, verduras de todo tipo, de toda clase, rábanos, champiñones, y dices, ay, no tengo nada que hacer, y lo cierras. Checa realmente si tu hambre está basada en hambre, realmente porque necesitas comer, o simplemente estás aburrido, aburrida. Busca esa parte también en el estrés, no se estresen. Siempre les he dicho, no se estresen, respiren y todo, porque realmente eso es lo que necesitamos. Llegamos del trabajo estresados y dices, ay, como estoy estresado, me voy a tomar
una taza de café con, y un croissant, porque estoy tan estresado y de esa manera me voy a desestresar. A mí se me quita el estrés con una hamburguesa ahorita. Con una hamburguesa, exactamente. Ajá. Y papas a la francesa. Entonces, otra cosa también es cuando todo va muy bien, ya adelgacé, ya llevé una dieta por no sé cuántas semanas y estoy súper excelente, me voy a recompensar yéndome a un restaurante a comer lo que yo quiera, porque como ya me porté bien, ahora voy a comer todo lo que yo quiera. Me lo merezco. Eso es fatal, señora. Y señores, es fatal porque tú ya llevas un régimen alimenticio en el cual tu cuerpo está haciendo un proceso padrísimo y de repente le metes otra cosa, lo detienes, claro. Está en shock. Al día siguiente lo más probable es que haya estreñimiento, que vengan y es que ya tengo 3 días que no voy al baño y cosas así. Entonces, sí. Me duele mucho el estómago. Me duele el estómago, tengo inflamación, ¿qué hago? Me duelen hasta las articulaciones, de veras, ha habido casos. Porque entonces llevabas un régimen y ¿qué hormonas libera el cuerpo para cuando decimos, ay, tengo un antojito, merezco darme este gusto? ¿Cuáles son las hormonas que libera el cuerpo para que se sienta bien y por eso confundimos esta sensación de bienestar? Y por eso queremos estarnos dando el gusto. ¿Cuáles son? Es la leptina. La leptina es la de saciedad, en donde dice al cerebro, ya segregué leptina y ya no necesito más nutrientes, y entonces se para el apetito. Hay algunos suplementos que producen la leptina para poder darle señal al cerebro y no comer más. Pero la alimentación alcalina, que la cual te he estado yo siempre compartiendo, la alimentación alcalina, donde comes hasta 7 veces al día, wow, de una manera tan deliciosa, déjame decirte que hay gente que viene y dice, oye, ya no puedo acabarlo porque me llené tanto, y son tan cosas tan pequeñas como los jugos en el extractor. Un jugo en el extractor me llena completamente como si hubiera comido un super bistec, de veras, es algo impresionante. Les digo que si en la tarde tienen algún antojo de dulce, casi siempre, bueno, ya desayuné, ya comí, pero en la tarde el como eso de las 4 o 5, se me antoja el postrecito, entonces, y estás a dieta y quieres adelgazar, pues un jugo natural en el extractor es tu solución para poder llevar la señal al cerebro. Y uno con estas señales del cerebro que las tenemos volteadas, ¿con qué se me quita? Pues un panecito. Y si tiene chocolate, mejor. ¿No? O un dulcito, ¿verdad? Pero es parte de ello. Creo que es una educación en la cual tenemos que, o es un régimen, ¿verdad?, en el cual tenemos así que entrar. Y no es tan fácil, o sea, no es decir, ok, lo voy a hacer y ya. No, pero con estos tips que nos está dando Karina, yo creo que vamos a entender mejor, ¿verdad?, la situación en la que estamos y vamos a ponernos a dieta o a comer dieta, sanamente. A comer sanamente. Los trastornos que ya conocemos comúnmente es que es la bulimia, la anorexia, que es lo más reciente, ¿verdad?, de lo que se habla más. Acuérdense que la bulimia es una señal también de una soledad dentro del espíritu, del corazón. Este tipo de personas comen desmedidamente la comida sin parar hasta que ya no pueda caber más la comida. Muchísimo, el resultado que sigue es el uso de laxantes. Ah, sí. Sí, el uso de laxantes o pues inducir el vómito, ¿verdad? Hay una necesidad espiritual definitivamente aquí, no nada más es porque es que estoy falta de nutrientes, no, es porque hay algo que está pasando en tu vida. Y esto requiere de especialistas como psicólogos, endocrinólogos y bueno, claro, nutriólogos y pues la head coach, ¿no? Para que te oriente. Ah, claro. ¿No? qué importante es esto, ¿no? Digo, también tienes que ir con alguien profesional, ¿no? Pues claro. Profesionales y la otra, la anorexia. Sí. ¿Verdad? La anorexia. Karina, ahorita nos habías hablado que iba a tener algún enfoque psicoanalista. ¿Qué relación tiene este enfoque psicológico, ¿verdad?, con el enfoque psicoanalista en cuestión a la alimentación? Bueno, hay la psicología, dentro de la psicología ya existe la psicología de la alimentación y hay especialistas en esa rama, pero con muchas terapias para los pacientes, porque no nada más se trata de darle el cambio de dieta y ya, no, es de darle una nutrición integral, porque te digo, se requiere de psicólogos personales para que ellas puedan sacar lo que tienen en su corazón, porque sí hay una necesidad en el corazón de esa persona.
La anorexia es otro caso. Dejan de comer hasta de un día, dos días, hasta tres días. Es lo máximo que el cuerpo puede resistir. Y sí, entonces no hay... cuando el momento que puede ser comida poca, o sea, poca sí. comida, pero comida chatarra, calórica, comida que no nutre. Es como si se estuvieran suicidando, vaya. Hay un suicidio, hay un descontento conmigo, no me acepto como soy. Entonces tienen que estar demasiado flaquitas para poder estar contentas con ellas mismas. Yo conocí a una amiga buenísima, lindísima, se llama Raquel. Saludos si lo ves el programa. Ella nos contó un testimonio padrísimo en un retiro de mujeres. Y ella dice, yo estuve en anorexia y hay websites exclusivos para anoréxicos. Y dice sí, que sí. ahí bajan hasta fotos para ver quién tiene los huesos más salidos. A ver quién se le notan más las costillas, ¡qué horror! ¿No? De veras, sí, para quién se le notan más las costillas. Y como que se deleitaban en ese ambiente. Apoyaban como grupo. Se apoyaban como grupo. En esa moda, ¿no? Y eso es realmente una enfermedad. Eso es una enfermedad. Tenemos que identificar que eso es enfermedad y que necesitan ayuda. Entonces ella salió de todo eso, gracias a Dios, y ella cuenta que realmente es una enfermedad horrible, horrible, más que nada psicológica, y ya cuando tú cambias el chip mental, entonces ya tu cuerpo reacciona a como tú le mandes. Uh-huh. Entonces, no eres controlada por tu propio cerebro, ¿no? Exactamente. Realmente hay grupos, lo decían ahorita, que se apoyan en esta situación, que es muy mala, que te está llevando a la muerte, ¿no? Si no tienes uh-huh. atención. Como dice, puedes acercarte a lo religioso, puedes uh-huh. acercarte... escuchar los consejos de alguien en especial o, por qué no, el consejo de un psicólogo o un head coach también, ¿verdad? Sí, pero así es. Háganlo, en serio, que es bien importante que usted, por ejemplo, si usted padre de familia, ahorita nos está viendo y ya ve algunos síntomas en los jóvenes, ¿verdad? O en sus niños, acérquese con alguien profesional como Karina. Igual, si usted ve que su niño está bien gordito, ¿verdad? No lo juzgue y no lo apoye tampoco, porque si no, el niño llora, dale una bolsa de papitas, pero la más grande. La más grande, así lo tenemos entretenido, sí. ¿no? O sea, está haciendo... medianoche está pidiendo algo el niño y ándale, sí, hombre. Sí, ve al refri, ándale, agarra lo que quieras. O sea, no está bien, apóyelo. Y si usted no encuentra las armas o no encuentra el decir, es que ¿cómo le hago? Yo ya no sé. Yo como padre ya no puedo. Bueno, por eso hay profesionales. Así es. ¿Verdad? Así es. Y bueno, entramos ahora a las cuestiones de la enfermedad. A ver. Porque también las enfermedades tienen que ver con el estado espiritual en el que me encuentro, en el estado emocional. Acuérdense que somos seres humanos y que somos no somos perfectos. Uh-huh. Aquí ya no buscamos perfeccionismo, sino buscamos esa manera de sobrellevar nuestras emociones de una mejor manera posible. Y número uno, hay siete tipos de estrés que están enfermando de una manera alarmante. Este estudio de los siete estreses es una investigación de doctores profesionales en Estados Unidos y que de hecho hay un libro que se llama Los Siete Estreses, okay. donde te dice exactamente cómo solucionar el problema de estos siete. Entonces, el número uno... Lo apunto, número sí, uno. Claro que ajá. sí, es la ira, el enojo. Muy común. La ira. Número dos, la amargura, la culpabilidad. Número tres... Enojo, ¿verdad? El enojo, la culpa. La ira, la culpabilidad. Uh-huh. La amargura. La amargura, el miedo, ¿sí? Número cinco, ahí está lo que son los deseos pasionales, la lujuria, malintencionada, la sexual, sí, es un trastorno que también se tiene que ver, ¿verdad? También tenemos lo que es la avaricia y la envidia. Son siete cosas a las cuales somos muy, muy sensibles, todos los seres humanos somos sensibles para poder tener algún tipo de estrés. ¿Verdad? Vamos a ir a un corte comercial, sí. pero ahorita uh-huh. nos dices más información de los siete tipos de estrés. Uh-huh. Si usted se identificó con alguno de ellos, bueno, pues sigue aquí con nosotros en Abrazando la Vida. Ahorita regresamos, no le cambie, por favor, quédese. Noticias, estadísticas y
análisis de los partidos y los equipos más importantes a nivel global. Conducido por Willy González. Fútbol al Día Internacional. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Vía Multimedios. Declárale tu amor con Super Channel 12. Si quieres proponerle matrimonio o pedirle que sea tu novio o novia a esa persona que amas, Super Channel 12 te ayuda a lograrlo. Si eres mayor de edad, solo tienes que mandarnos tu historia de cómo sería tu propuesta de amor y enviarla acompañada de una fotografía con tu pareja vía inbox a nuestra página de Facebook. La historia más original tendrá grandes premios, además de que será grabada y transmitida en nuestros diferentes programas. Ya sabes, este 14 de febrero, declárale tu amor con Super Channel 12. Sí, sí lo conozco. Es hijo de mi vecina, muy trabajador. Siempre llegaba temprano a su turno y ayudaba en casa. Hace varios meses que está desaparecido. Toda la comunidad apoyamos buscándolo. Yo ayudo a encontrar a las personas desaparecidas. Marca el 089. La llamada es anónima. Nos haces falta. Yo soy Poder Joven y este 2017 tú también podrás hacerlo. El Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría de la Juventud del Estado de Coahuila, en colaboración con Super Channel 12, te invitan al casting para que seas parte de Poder Joven Televisión. La cita es este sábado 11 de febrero de 9 de la mañana a 12 del mediodía en Avenida Carranza 1104, Colonia Roma. Los únicos requisitos son ser mexicano y tener de 18 a 29 años de edad. Para más información, búscanos en las redes sociales como Poder Joven Televisión Piedras Negras. Así que no la pienses, tú también sé parte de Poder Joven. Mamá, ¿por qué me castigas así? Pero bueno, son cosas que pasan, la alimentación es muy importante, pero hay que hacerlo de buena manera, en serio. Nosotros aprendemos bastante y a veces nos dan coscorrones aquí, por ejemplo, nuestra invitada, muchachos, por favor, controlen su comida, su alimentación, pero bueno, aprendemos y como nosotros, usted también tiene que tomar la decisión de hacerlo, ¿no? De seguir el un buen compromiso. Régimen. Sí, un compromiso, hacer un buen régimen alimenticio y vernos bien, pero sentirnos mejor, que es lo más importante, la salud. Oye, nos hablabas de los 7 tipos de estrés y vamos a explicarlos, ¿no? Sí, vamos a explicar el primero, es el enojo. Uh-huh. El enojo es una decisión propia, no es de que no lo puedo controlar. Ajá. Cuando suceda eso, pide ayuda. Definitivamente, pedir ayuda no quiere decir que es una cobardía o algún defecto. No, pedir ayuda es una manera inteligente de poder sobrevivir y de vivir una vida plena. Entonces, la ira, el enojo de la providencia donde venga, no importa dónde venga, si a lo mejor estás enojado con alguien en tu vida, arréglalo. Eso causa un deterioro en el sistema circulatorio. ¿Sí? Cuando hay enojo, entonces hay una sobrecarga de cortisol y hay una inflamación de articulaciones y también del sistema circulatorio. Sobre todo los pies son el área donde más se puede ver. Concentrar en el enojo. Los pies. Exactamente. Casi siempre las personas con diabetes, con el exceso de azúcar, ¿verdad? Uh-huh. Que tienen el azúcar toda arriba, casi siempre tienen esa clase de síntomas. De síntomas, uh-huh. El enojo, la ira. Hay que tratarse, hay que pedir ayuda, es una manera inteligente de pasar esto lo más pronto posible. Y el otro es la culpabilidad. Ajá, la culpa. Ahí donde apuntaste. Uh-huh. La culpabilidad es porque pasó algo y no has resuelto ese conflicto en tu corazón, ya sea de que si alguien necesitas ir a pedir perdón, es lo más recomendable, porque de lo contrario te puede dar una depresión. Entonces, las personas con depresión y sobre todo que tienen la ansiedad por la comida, esa depresión
de muerte, vaya, porque a veces hay depresiones que pasan, son pasajeras, bueno, salgo. Y que te gusta llorar y estar ahí un ratito ahí en las colchas, ¿no? Y lloro, porque también es muy importante tener cuando estás pasando un duelo, bueno, pues hay que llorar. No hay que guardarse nada, no hay que hacernos de emociones. No hay que hacernos los fuertes para que nada pase. Aquí yo voy a salir adelante, eso es un orgullo realmente. Hay que pedir ayuda, hay que llorar, porque eso es parte de nuestra humanidad. Uh-huh. Si no lloramos, nos enfermamos. Entonces hay depresión. Culpabilidad es depresión. Okay. El que sigue es el miedo. El miedo. Uh-huh. El miedo desde niños, a la oscuridad, el miedo A enfrentar situaciones. Tuvimos una terapias de miedo padrísimas ahí con la psicóloga, la licenciada Angélica, buenísimas, que yo tenía concepto del miedo, pero cuando ya vimos esas terapias estuvo muy buenas, porque el miedo también se transforma en mediocridad, el miedo uh-huh. a la incertidumbre de lo que puede pasar en mi economía, el miedo a quedarme sola, a que me deje mi novio, mi esposo, la esposa. Los jóvenes, miedo a que no pueda pasar mis exámenes, miedo a que no pueda reunir los requisitos con las becas. O sea, hay gente que tiene miedo hasta salir de su casa. Miedo, ¿en serio? De todo. Uh-huh. A estas personas se les baja el sistema inmunológico y las defensas siempre están con lo que es la sinusitis, el catarro, y también todo lo que afecta el sistema respiratorio. Ok. ¿Sí? Uh-huh. El que sigue es la amargura. La amargura, sí. La amargura es la más común de todas, porque la amargura es una falta de perdón. ¿Sí? No perdono y me lleno de amargura. Hay pensamientos negativos de esa persona que me hizo daño, o de la circunstancia que esté viviendo. No estoy contenta con mi forma de vivir, no estoy contenta con mi trabajo, no estoy contenta con nadie. Entonces ahí viene un tipo de amargura y eso afecta el sistema digestivo. No hay asimilación de nutrientes. Una persona con amargura, aunque esté comiendo totalmente saludable, claro. Aunque esté con un steak que sabe delicioso, no le va a saber nada. No le va a saber nada uh-huh. porque tiene falta de asimilación. La asimilación y la digestión son dos cosas diferentes. Okay. Así es que uh-huh. puede tener su digestión, pero no hay asimilación de nutrientes. Y posiblemente no produzca serotonina, la suficiente serotonina, porque las personas que están amargadas generalmente o con esta amargura, todo lo ven mal, lo que está a su alrededor, no pueden disfrutarlo, generalmente no tienen ese enfoque propio, como lo decías ahorita, no se enfocan en sí mismas, sino están buscando qué hay a su alrededor y que les siga produciendo un enojo, o sea, no saben ni por qué, pero están de malas, y cualquier cosita les produce un disgusto. Oye, o les parece mal. Y vas acompañado y todos los demás, qué rica está la comida. Pues a mí me sabe igual. Sí, sí. Está hinchada la comida. Sí. No, entonces, qué amargado. Sí, entonces, conozco a varios. Vean uh-huh. ese lado de la vida, que no haya ninguna, por una frase bíblica dice, ninguna raíz de amargura que afecte a los demás. Así porque es. El problema de la amargura es que contamina a los que están alrededor de esa claro. persona. Así es que aguas. Porque mientras uno está conviviendo muy bien y contento, ay, pero ya te diste cuenta, pero hace esto, y se la pasan enferma. Haciendo malos comentarios, pero es triste ver que las personas se encuentren en esta situación. Bueno, ya sabe que a lo mejor es un tipo de estrés, pero definitivamente pues no va a encontrar ni la tranquilidad, ni la felicidad, y mucho menos la estabilidad. Así es, sigue un punto muy importante, el número 5, que es la lujuria o lo sexual. Lo sexual. Uh-huh. Esto es algo como, no debe ser un tabú, ¿verdad? Uh-huh. Sino que al tiempo indicado, instruir a los niños en la edad correcta de lo que se trata. Es algo natural que algún día va a pasar en el ser humano y dentro del matrimonio, dentro de los principios éticos y bíblicos, espirituales, pero cuando se sale de contexto, se sale de control, ¿de control? Uh-huh. Entonces ya no hay un sexo sano, hay una depravación. Entonces afecta completamente el sistema endocrino. Se ha habido casos de porque es un descontrol hormonal. Sí, claro. Ya no hay satisfacción ni no empiezan con otras cosas. Ya no me satisface el sexo lo normal uh-huh. y ahora es otra cosa. Y es otra cosa, quiero más. Uh-huh. Y hay muchos vicios que hacen efectos, entonces ya no hay algo normal. Pero ¿esto qué tendría relación con la alimentación, por ejemplo?
Porque hay un desbalance hormonal, hay un desbalance de endorfinas, que son las hormonas del placer. Uh-huh. Entonces, cuando se hace ese tipo de sexo fuera de control, entonces hay más una segregación más de endorfinas de lo normal. Y entonces, cuando llega a su estado normal de producción, la persona extraña esa sobrecarga de endorfinas y lo empieza a buscar. Entonces, se hace vicio. Eso es un vicio. Uh-huh. Entonces, eso afecta lo endocrino. Sí, son hormonas que se están trabajando, que se están segregando. Y lo malo acá es que cada vez va creciendo más. Exactamente, si no hay un control. Hay un descontrol en la glándula pituitaria, la tiroides, el páncreas. Entonces, sí afecta el sistema endocrino. Ok, perfecto. Ah, mucho cuidado. El siguiente punto es la avaricia. La avaricia. Dios santo. Ser codo, ¿no? Mira, saludos a mis amigos de Monterrey, que no es cierto, no son codos, yo lo he comprobado. La avaricia, bueno, la avaricia causa ansiedad en el sistema nervioso, hay mucho nervio por hacer dinero, por hacer, no nada más por hacer dinero, eso es normal, ¿verdad? Hacer dinero es una abundancia, pero en la manera en que ves el dinero, en la manera en que lo ves como si fuera en todo para la vida, y no es así. El dinero es un recurso, pero no te hace la felicidad. Y sobre todo, la avaricia yo creo que comienza cuando no compartimos la suficiente abundancia que recibimos. Así es. Ahí está la avaricia. No comparto con aquellos que lo necesitan, o no lo comparto, simplemente no invito a comer o invito a hacer bendición para otros porque me ha ido súper bien y por agradecimiento doy. Claro, entonces, y me va mejor, ¿no? La avaricia es tener dinero y hacer más y más y más y tenerlo guardado y no compartirlo ni siquiera contigo. Ni con su familia. Ni con su familia, uh-huh. Ni contigo. Hay gente que hace mucho dinero y no se compra, ¿no? A lo mejor algo que le guste. Y eso es violencia, ¿eh? Y eso es una violencia, tú que eres psicóloga, ¿verdad? Uh-huh. Eso es una violencia contra uno mismo. Y contra la familia, porque sabemos que definitivamente pues es un control en donde quieres tener, uh-huh, por ejemplo, a tu esposa, nada más 3 pesitos y a ver cómo le haces. Y como es la persona que a lo mejor es el proveedor del hogar, pues oye, la señora anda con el Jesús en la boca, que ya, claro, no le alcanzó para la comida. La ansiedad. Sí, esa ansiedad. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Claro. Uh-huh. Y la ansiedad, acuérdense, la ansiedad es como que el punto para ir a buscar de comer en el refrigerador. Ansiedad de comer, ansiedad. Y hay mucha gente que tiene ansiedad por la comida porque no para de comer y es una obesidad tremenda, ¿verdad? Ay, Dios nos libre. Dios nos libre, en serio. Todos somos tan sensibles como seres, claro, humanos, que cualquier cosa sí nos afecta. Así es. Bueno, ¿cuál es la que sigue? Y el siguiente, para que vean que apunto todo, ¿es? ¿Estás dando cuenta? El 7 es la envidia. La envidia. Así grandote. Envidia, ¿ok? La envidia porque a alguien le va bien y yo debería estar ahí. O yo quisiera eso también, que está viviendo aquella persona que tiene un carro, que tiene un coche, que tiene X cosa, y no, uh-huh, vemos con agradecimiento lo que realmente tenemos. Claro. Comparación. Me encanta que lo digas por la persona que sí lo tiene y yo debería estar ahí. Es verdad, esa proyección de las personas que sienten envidia generalmente sienten que ¿por qué él está de jefe? Porque él tiene esa oportunidad, él no debe estar ahí, sí, no lo hace bien. Igual, o más, y entonces, ¿verdad?, es una frustración tremenda. En así donde es. Estas personas siempre están viendo lo negativo de la persona que se tuvo la del oportunidad. Del crecimiento, ¿verdad? Así que es. Tuvo la oportunidad y que luchó por estar ahí. Pero bueno, pues así, ¿esto qué causa? Carcome los huesos. ¡Ándale! El sistema, Jesús, óseo. Se va poniendo, se va deteriorando los huesos, uh-huh, la osteoporosis. Entonces, como dice un pasaje también, que dice que la envidia carcome los huesos, ahí, ¿verdad? Está. Entonces, uh-huh, ahí está el, y es el cierto. Asunto. Y sí es cierto. Sí, es cierto, el dolor de huesos, hay dentro de la medicina ayurveda, uh-huh, que... No, nos impresionas cada vez más, de verdad. Hay dentro de la medicina ayurveda que cuando hay dolores en el lado derecho de la pierna, es que porque estás teniendo un problema, es un síntoma de problemas por causa de una envidia hacia una autoridad. ¡Wow!
sí. Entonces, del lado izquierdo es una envidia por consecuencia de alguien muy cercano, familiar. Muy familiar, muy personal. Oye, pues después nos vas a platicar, está muy interesante, ¿eh? No, sí, me gusta mucho. Sea el próximo tema, sí, por favor. Sí, hay que ver diferentes puntos de vista, cómo lo ven realmente, claro. y ver que por observación, que esto sea... que sí es. ¿Verdad? Pues yo apunté todo, ojalá que usted también en casita lo haya apuntado, porque lógico, para el fin de semana viene el resumen, pero qué interesante es esto, los 7 tipos de estrés, que nosotros vamos a platicarlo en el resumen para el sábado. Por lo pronto, Karina, te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Un placer, y siempre aprendemos de ti, ahorita que nos acabas de dejar con esto, emocionado de los dolores en la pierna derecha, izquierda. Los tipos de dolores, que sea el próximo tema, ¿eh? El próximo... martes, sí, claro, ¿sale? Claro que sí. Ok, muchas gracias. Vamos a ir al corte comercial. Despedimos a Recuerdo 96.7. En un momento más regresamos. Esto es... ¡Abrazando la vida! ¡Volvemos! ¡Ay, la piel! El amor, el amor, el amor. Disfruta de una noche de romanticismo con las parejas más queridas de Multimedios. El amor es show. Miércoles, 10:30 de la noche, vía Multimedios. Declárale tu amor con Super Channel 12. Si quieres proponerle matrimonio o pedirle que sea tu novio o novia a esa persona que amas, Super Channel 12 te ayuda a lograrlo. Si eres mayor de edad, solo tienes que mandarnos tu historia de cómo sería tu propuesta de amor y enviarla acompañada de una fotografía con tu pareja vía inbox a nuestra página de Facebook. La historia más original tendrá grandes premios, además de que será grabada y transmitida en nuestros diferentes programas. Ya sabes, este 14 de febrero, declárale tu amor con Super Channel 12. Instituto Profesor Homero Jiménez, Special English Institute. Aprende inglés en solo 10 meses, sin costos de inscripción, con horarios totalmente accesibles. Un servicio y atención personalizados, 8 horas de prácticas semanales. Además, al finalizar, recibe un diploma con valor curricular. Informes al teléfono 782-7137. Special English Institute. I'm making the difference. Solo faltas tú. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias por acompañarnos. Todos somos Multimedios. ¡Es todo, amigos! Multimedios, el canal que todos vemos. Qué interesante tema el día de hoy, la verdad. Muchas gracias a Karina, que cada vez que viene aprendemos bastante. Y bueno, yo me llevo esto, realmente cuando veas a una persona envidiosa, ajá, le dices, hey, te vas a enfermar de esto. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Aguas, de seguro te has inflamado aquello. ¿Tú cómo sabes? Pues ya no lo enseñaron, ¿no? El enojo, la culpa, el miedo, la amargura, la lujuria. Ay, sí, todo se ve. Déjame decirte, eso se ve, los dolores o el calambrito se ve, pero imagínate cómo han de traer el corazón y la conciencia de esos malos pensamientos que generalmente están volviendo cada vez a su cabeza y están dándole vuelta a todas las cuestiones negativas. Vaya con un profesional, en serio, muy importante lo que nos platica Karina Mujica, búsquelo en redes sociales, igual ahorita le vamos a dar el número telefónico para que esté en contacto con ella. Por lo pronto, a mí se me olvida todo. Todos mis dolores, mis dolencias, mi enojo, todo con las promociones que tiene El Mirador. A ver, dilo tú más bonito. ¡En El Mirador! ¡Eso, En El Mirador! Platícame, por favor, ¿qué podemos encontrar en este supercentro comercial? Ah, pues para empezar, en sus diferentes sucursales, pues siempre nos invita El Mirador a que aprovechemos las ofertas que tiene para apoyar la economía de todos sus clientes. Mira nada más, Pato. A los ver. Martes, ajá, miércoles y jueves son de frutas y verduras frescas. Hoy es martes, hay que ir al mandado. Ajá. Y también, bueno, pues tienen la carnicería que cuentan con la mejor carne de engorda de toda la región. Distribuidor exclusivo Zona Norte en Coahuila de Carnes Finas, San Juan. ¡Vámonos! ¡Qué ricas carnes! Oye, ¿eh? Déjame decirte, aparte, ¿qué otro
¿Qué otro centro comercial tiene martes, miércoles, jueves de frutas y verduras? No, pues ninguno, solamente acá. Ajá. Y aparte, pues llegó el raspadito, ¿a dónde? ¡Almirador! En la compra de 100 pesos o más, raspa y obtén grandes descuentos. Y pues nada más tienes que visitarlos en el moderno y majestuoso Mirador Villas. ¡Qué chulada! Donde podrá pagar el recibo de la luz. El Mirador siempre cerca de ti. Ahí está, para que compre, bueno, para que pague su luz ahí en el Mirador. Fíjate que el raspadito está muy padre, porque, por ejemplo, si tú vas y haces el mandado, no sé cuánto te gastes, 400, 300, 500, 600, 1000, lo que tú te quieras gastar, y lo llegas a la caja, por cada 100 es un raspadito. Por cada 100, entonces te van a dar tu raspadito y le raspas. Si tienes suerte, agárrate, papá, porque puedes ganarte un 20, un 30, un 50 o hasta un 100% de la compra. Wow. Ha habido gente que... Los aguacates, qué rico. Oye, ha habido gente que paga 1,000 pesos y de repente raspa. Ay, regrésame mis 1,000 pesos. Tenga, ándale, órale. Y el raspadito es válido ahí, ¿eh? Entonces, ya lo sabe, el Mirador siempre cerca de ti. Martes, miércoles y jueves de frutas y verduras y de carnes súper frescas. Carne San Juan. ¿En dónde? En el Mirador. Ahí está. Es más, cuando voy para allá para la Coros de 2000, ya nada más escucho que me gritan cuando voy en el carro. ¿Dónde está la muchacha de ¡Hey, Mirador! ¿En serio? Ya saben, no, es que famosa. Ya saben a dónde voy a comprar todos mis alimentos. Pero no, oye, cocinas tú, mira, ¿no? El aguacate, qué rico. Oye, pero no cocinas tú. Sí, cocino. Ah, ¿sí? ¿Tú no sabes cuando le echo de comer a mi novio? Ah, pero ¿por qué nada más a tu novio? ¿Por qué nada más a tu novio, a tu mamá, señora? Porque mi mami, mire, es la que me consiente a mí y yo comparto ese consentimiento a alguien no, más. No, muy mal. Es más, compañero, ni siquiera un taquito nos ha traído. Ah, pero no hablemos de eso. Oye, tú cumples años el viernes, entonces que se prepare Odín para que hagamos una pachanga aquí. Y todas las personas que conocen a Emanuel Infante, que cada vez se hace más joven. Bueno, ¡hombre! Pues, ahora vamos, sí, vamos por unos tacos ahorita saliendo, ¿verdad? Vamos. Hay que festejar su cumpleaños, ya merito cumpleaños, entonces pues hay que hacer fiesta, ¿verdad? Y hay también aquí Lalo. ¿Lalo también cumple? ¿Cuándo cumples, Lalo? El 18, mira, es de los vamos míos. Vamos a andar de fiesta. El 18 y el 22, Odín, ¿cuándo cumple? El 19, ¿no? Bueno, total, todos somos de febrero loco y marzo otro poco, así que, pues ahí está, ya nos vamos, del día del programa termina, la verdad, un placer haber estado con toda nuestra gente de Super Channel 12, a la gente de Recuerdo 96.7, y repite, por favor, los números telefónicos para que la gente, a lo mejor ya ahorita no, pero mañana puede estar en contacto. A lo mejor mañana dice, yo llevo unos tamales para la fiesta. Para la fiesta del pato, 78-22-815 puede hacer su llamada, y si usted desea utilizar su WhatsApp, un mensajito, bueno, al 878-122-2222. Recuerde que nos puede encontrar en cualquier transmisión. Este programa ahorita mismo va a ser subido a YouTube, Super Channel 12, directamente los videos. Y bueno, ahí va a encontrar todo el repertorio de Abrazando la Vida. Y también, pues en Facebook, Super Channel 12, ahí automáticamente se va a los videos y puede encontrar este programa y muchos otros. Fíjate, llegó un mensaje y le voy a dar lectura. Gracias a la gente por abrir su corazón antes de irnos. Dice por acá, para que escuche, por favor, profesional. Dice por acá, buen día, dice mi papá. Tuvo un malestar en su trabajo, se comenzó a marear, sudar muy frío al grado de mojar su playera y se desvaneció. Al llevarlo al doctor nos dicen que presentó un cuadro de estrés y le recetaron antidepresivos y lo suspendió porque entre sus relaciones estaban pensamientos suicidas. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? ¿Eh? Ahí dejamos la pregunta para que nos conteste. Igual, ¿el teléfono cuál es el tuyo para que no se nos olvide? 112-0615, 112-0615 de Karina Mujica, para que usted le llame. Igual esta pregunta se la puede contestar con mucho gusto. Creo que le va a dar un consejo para su papá y para la familia, porque como dice Karina, no nada más es la persona que está pasando por el momento, es todo su alrededor, ¿no? Sí, lo emocional tiene mucho que ver. Así que familia, no deje de llamar, que ese teléfono de Karina Mujica, y estoy seguro que le va a ayudar, vaya con los profesionales, ¿no? Sí, claro que sí, aquí tenemos muchos profesionales y como puede combinar bien la alimentación, también puede combinar lo psicológico para que usted se sienta mucho mejor y pueda vivir su vida tranquila. Y de eso se trata Abrazando la Vida, que usted tenga la verdad la oportunidad de salir de esos problemas, de que lleguen los profesionales y que no le cueste, así de sencillo, esto es gratis y es para usted. Ya nos vamos, Leslie. Ya nos vamos, me despido con un abrazo. Y grandote. Les invito a que ustedes también abracen la vida, abracen a sus seres queridos, volteen y díganle nada más, si no quiere decir nada, nada más con que lo abrace y le haga sentir su cariño. Hay que sonreír, recuerden, las penas y tristezas hay que mandarlas a volar. Esto fue Abrazando la Vida. Hasta mañana, un beso. Bye, bye. Bendiciones.